días, estoy en el acuario de Toronto, acabo de llegar y les voy a mostrar todo el recorrido que voy a hacer hoy. Miren qué lindo el acuario. Bellezura, soy muy mala bloguera, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Wow. Miren qué feo. No, hay una fila. Estos peces son los que viven en las profundidades del mar, pero están muy feos, mami. Seguimos el paseo por el acuario. Señores, acabo de encontrar a Dory. Miren la ahí. Uy, está bella. Y los peces están en mi cabeza.
tortugas se van a tomar la boca. Era como una... So welcome to the Sea and Tarot, everybody. Bonjour, bienvenue, and hello again. My name is Joanne, and I will bring up the observation level today. We are currently facing the southwest view of Toronto right now, with these panels to the front and to the side, facing the Rogers Centre, Lake Ontario, Toronto Islands, and Billy Bishop Airport. If you want to look down, there are also two glass panels below your feet. We are currently traveling at a speed of 22 kilometers or 15 miles per hour. So it'll take us 58 seconds to get to the main observation level. And we're going at a height of 1,136 feet, 346 meters, 114 stories high. That isn't high enough for you. You do have an option going 33 stories high to SkyPod, but it is an additional $15 per person. And the entrance is on my left-hand side of this elevator on the observation level. You're going to go around there and find the white desk, sign in, and get your time ticket. Included in your general admission ticket is the glass floor level, and that is one floor below you. So we take the stairs down one floor, and that's where they have the glass panels on the ground, the outdoor terrace to visit, along with the elevators to go all the way back down to the ground when you're ready to leave the building. Mis bellezuras, ahora estoy en la torre CN Tower en Toronto y les quiero enseñar la hermosa vista que hay desde aquí. Está demasiado lindo y demasiado alto también. Igual que la torre en la que fui a Chicago, no sé si se acuerdan, esta también tiene el piso de cristal. Les voy a mostrar. Esta es la vista que tenemos. Desde acá se ve una vista a 360 grados de Toronto. Espero que este video les haya gustado y si fue así, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal. Es súper fácil, le das un botón por acá abajo que dice suscribirse, ya es súper súper sencillo y además es gratis, no lo olviden, como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones
para que se enteren cuando yo subo un video y así no se lo pierdan. También no olviden seguirme por mis redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!